Llega el momento de presentarte el estudio bíblico en este día. Segunda de Corintios capítulo 12. El aguijón en la carne. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Versículo 10, 2 Corintios capítulo 12. El anterior es mi versículo favorito. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ignorar el poder del diablo o sobrevalorarlo son extremos peligrosos. Por eso debemos guardarnos. Ambas actitudes son dañinas para los creyentes. No podemos vivir como si Satanás no obre, pero tampoco como si fuese quien tiene el control. Y en ese sentido, creo que el mundo menciona lo segundo, porque es lo más común. Es decir, una gran parte de la iglesia hispana ha sobrevalorado el papel, la influencia y el poder del enemigo. Se habla de Satanás y de sus demonios como si ellos son los que tuvieran el poder y los que al final determinan lo que nos sucede. En ese esquema, parece que Dios es un espectador y el diablo es soberano. Pero gracias a Dios, eso no es lo que enseña la Biblia. La palabra de Dios presenta a un Dios que crea, que sustenta y que gobierna su creación. Soberano quien quita y pone reyes, quien gobierna todos los asuntos, sean pequeños o grandes, quien mata y da vida, quien hiere y sana, quien da y quita, quien aflige y quien exalta. Ese es el Dios de la Biblia. Solo esta visión nos dará la perspectiva correcta de todo cuanto sucede, incluso de los momentos de tribulación, de los sufrimientos. Cuando Dios es soberano sobre mi aflicción, entonces habrá esperanza. Cuando confiamos en un Dios que controla y ordena todo, entonces podremos interpretar el sufrimiento como un don y al aguijón como una bendición. La explicación del aguijón en la carne ha sido objeto de muchas interpretaciones. Los comentaristas nos están presentando en cuanto a su naturaleza. Algunos dicen que era una enfermedad de los ojos, otros la persecución que sufría y otros creen que se trata de un deseo pecaminoso, a lo mejor la codicia. Sin embargo, las explicaciones que se proponen son especulaciones. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, decidió omitir esa información. Por eso dice, doy gracias a Dios por eso. Pero lo que sí podemos afirmar es que el aguijón era una situación o condición que lo doblegaba, que lo afligía. Y los creyentes, y tú y yo, no podemos identificar con la experiencia de Pablo. Yo me identifico con la experiencia de Pablo. Todos tenemos nuestras debilidades, nuestros momentos de aflicción. Todos en algún momento hemos experimentado o seguimos experimentando nuestro aguijón. Eso que nos doblega, que nos aflige, que nos humilla. Persecución, debilidad, enfermedad, escasez, temores, traumas, dolores. También nos podemos identificar con el apóstol en su clamor para que el aguijón sea removido, para que Dios lo quite, pero muchas veces permanece. Pablo dijo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 7. La idea de no enaltecerse se repite dos veces en el versículo y se le puede dar un énfasis. El propósito del aguijón es que Pablo no se envanezca. Las revelaciones de Pablo lo pueden volver arrogante y quizás vanidoso,
pero creo que también podemos hablar de un doble propósito. El objetivo del aguijón tiene dos lados. El negativo es para que no se llene de orgullo y el positivo es que permanezca humilde. Dicho de otra manera, por medio de ese aguijón, Pablo puede permanecer más humilde y más dependiente de Dios, y así se parecerá más a Cristo. Y sin esa aflicción, sería tentado a ser más altivo y más vanidoso. El aguijón es un instrumento de santificación. El aguijón es un medio para hacer a Pablo más como Cristo. Y si tú tienes un aguijón en tu carne, si tú tienes a lo mejor un área donde te aflige, donde te doblega, oye, da gracias a Dios, Señor, no entiendo por qué me pasa esto, no entiendo por qué pasa esta situación, pero te doy gracias. ¿Quién da el aguijón? Podríamos preguntarnos. Si lees el versículo dice, me fue dado. La pregunta que debemos hacer es, ¿quién le dio a Pablo ese aguijón? ¿Quién da el aguijón? La respuesta natural sería decir que ese aguijón lo envía Satanás. Pero el mismo texto parece enseñar eso, que parece ser que el Señor lo permite. Dice, me fue enviado un mensajero de Satanás. La pregunta que debemos responder es, ¿quién no quiere que seamos vanidosos? ¿Quién desea que seamos más humildes? ¿Quién quiere hacernos más como Cristo? ¿Será Satanás? Yo creo que no. Dios es quien nos quiere hacer más como a su Hijo. En realidad, la salvación tiene como objeto transformarnos a la imagen de Cristo. En el centro de nuestra redención está el propósito de restaurar la imagen afectada por el pecado. Y Satanás nunca quiere que seamos como Cristo. Satanás quiere separarnos del amor de Dios, quiere separarnos de los planes de Dios. Entonces, ¿en qué sentido el aguijón es un mensajero de Satanás? En el sentido de que él aprovecha la ocasión para tentarnos y para desenfocarnos. Aunque es Dios quien da el aguijón, pero para que no nos envanezcamos. Satanás aprovecha la ocasión para tentarnos con la queja, con la murmuración, con la incredulidad. El Señor permitió que Satanás probara a Job. De hecho, el Señor permitió que entrara enfermedad, que perdiera toda su familia, que perdiera los ganados, que lo perdiera todo. El Señor lo permitió. Esto quiere decir que el diablo está usando y aprovechando esta ocasión contra el creyente para afligirlo, para bofetearlo. Pero por encima de Satanás se encuentra Dios, y Dios está obrando. El Señor es quien quiere hacernos más humildes y menos arrogantes. Él es el quien da el aguijón, Él es quien ordena el aguijón, Él es quien usa al diablo, entre comillas, para cumplir sus propósitos. Y Dios quiere hacernos como Cristo. Pablo decía que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad, es decir, Cristo también es la autoridad de los seres angelicales que se rebelaron. Él está por encima de todos. El Señor dirige, el Señor gobierna, el Señor usa. Esa es la lección que podemos encontrar en el libro de Job. Por encima de la mano de Satanás que envía un mensajero se encuentra la mano de Dios usando ese mensajero para hacernos más como a Cristo. Todo aquello que contribuya a la obra de Dios en tu vida será una bendición, será un don y será un regalo, aunque venga envuelto como un aguijón, aunque a veces vengan esos momentos de debilidad, esos momentos donde dices, Señor, ¿dónde estás? Solo hay silencio, donde se levantan las tormentas, ahí está el Señor contigo. Como canta el grupo Misión, siempre lo pongo como ejemplo. No le entiendo, Señor, pero gracias. Y no te la canto porque no sé cantar, pero la tengo en mente. Es una de mis canciones favoritas. Cuando estás en esos momentos donde nada funciona, donde todo te sale mal, donde te quieres levantar con el pie derecho y a medida que van pasando las horas, la cosa va cambiando. No lo entiendo, Señor, pero gracias. ¿Recibiremos de Dios lo bueno y lo malo, no? Palabras de Job. Pablo expresa que ese aguijón o espina en su carne tenía el propósito de impedir que se volviera orgulloso. En medio de la prueba, es importante darle gracias a Dios, pero también preguntarle qué puedes aprender de esa circunstancia.
En el caso de Pablo, si él no hubiera tenido esa espina, ese aguijón, tal vez hubiera pensado que no necesitaba de otros ni de la iglesia, y se hubiera vuelto orgulloso a causa de las revelaciones que Dios le ha mostrado. Pablo le rogó a Dios que le quitara esa espina, ese aguijón. Sin embargo, Dios le respondió, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. O dicho de otra manera, mi gracia es lo único que necesitas, por lo que en lo que tú eres débil, yo soy fuerte. Y si tú eres débil y yo soy fuerte, es que yo estoy haciendo la obra en tu vida. La pregunta que te hago para terminar es, ¿estás dispuesto? ¿Estoy dispuesto a soportar el aguijón que a veces viene contra mi vida? ¿Que viene a mi vida? ¿Estás dispuesto a soportar el aguijón que a veces viene con la bendición? En cambio, alégrese mucho porque estas pruebas lo hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Radio Solidaria, una radio comprometida.